El día de hoy, todos los uruguayos queremos ofrecer un pedazo de nuestra más rica y querida historia. Una parte de quiénes somos y de cómo somos. Y qué mejor que hacerlo a través del busto del ciudadano que mejor nos representa. Nuestro prócer, el general José Gervasio Artigas. Cuando hablamos de Artigas, estamos hablando de un líder que dirigiendo su ejército popular derrotó a los invasores que habitaban nuestras tierras y que al final de esa trascendental batalla pidiera a su tropa, cuando venciera, en el momento de vencer, clemencia para los vencidos. Proclamado protector de los pueblos libres por su propia gente, reivindicó terriblemente y con fuerza los valores de la libertad, de la igualdad, de la justicia, de la democracia, de la determinación, de la ilustración, de la fraternidad, de la integración, respeto y tolerancia, y por qué no, humildad y solidaridad. En el año de 1881, el historiador argentino Bartolomé Mitre escribía textual y leo: Artigas, en aquel momento lo decía, Artigas es hoy una especie de mito del que todos hablan y ninguno conoce. Para 1910, Juan Zorrilla de San Martín, el poeta uruguayo, expresaba magistralmente: Artigas no ha sido visto, ya no digo en el mundo, pero ni siquiera en América. Su aparición va a sorprender a muchos, pero acabará imponiéndose a todos. Para Zorrilla, Artigas era un caudillo popular en todo el virreinato, el héroe criollo, el héroe de la independencia de América, el que creyó en la democracia nativa. Es en ese hombre, pues, en el que debemos buscar los valores y principios que conforman nuestra identidad actual como uruguayos.